Hola, ¿qué tal? Poderosos y poderosas de las artes plásticas. En esta clase vas a aprender a cómo dibujar un cráneo fácil. Y sí, esta es la clase que estaba esperando porque en esta clase sí vamos a darle claroscuro totalmente al cráneo. Entonces vas a ver cómo va saliendo toda esa superficie y toda esa textura. La vas a aprender aquí hoy. Así que primeramente suscríbete. Lo otro que te quiero decir es que aquí en la descripción de este video te dejo, bueno, te voy a dejar una cosa que te la voy a decir más para adelante. Próximamente también te voy a ir revisando tu trabajo, así que te voy a dejar mi número aquí para que me escribas por WhatsApp y entonces te puedo dar una atención diferenciada a ti, porque todo esto es para ti que estás interesado en aprender a dibujar. También te quiero decir que ya, vamos a dibujar. Bueno, en la clase anterior nos quedamos por aquí, ya habíamos dibujado, entonces ahora vamos a empezar a tratar de solucionar primero la parte de oscuridad y la parte de luz. ¿Qué vamos a hacer? Separar la luz de la sombra, como siempre. Pero vamos a hacerlo de lo general a lo particular. Observen que ahora ya no estoy viendo ni qué planito es este ni quién es otro. No. Toda esta parte de sombra yo le voy a dar una tonalidad general. Que eso es un ejercicio que tenemos que adaptar al cerebro a pensar de esa forma, porque el cerebro ya quiere meterse en planos y en planos, entonces va a quedar constante. ¿Ok? Vamos a ir rellenando toda esta parte. Si se dan cuenta, he hecho el trabajo completo con un portamina normal escolar, puede ser un lápiz escolar. No estoy utilizando lápices de dibujo ni más, porque como es un trabajo al estilo clásico, en aquel tiempo no se utilizaban lápices de dibujo. O sea, esa tonalidad de grafito quedaba bastante estándar. Y eso es lo que vamos a lograr aquí. Y por supuesto también vas a tener contraste y demás y demás. Fíjense que como yo voy jugando siempre con el difuminador y el lápiz. El difuminador y el lápiz para ir perdiendo lo que se van integrando a la misma vez. Vamos a oscurecer. Recuerden que a él le estaba diciendo que la parte de los ojos, como los ojos están hacia atrás, siempre van oscuros. La nariz es lo que bota hacia adelante. Siempre hay más claridad aquí que aquí en esta parte de los ojos. Fíjense como yo voy poniendo una tonalidad encima para dar la sensación de que están hacia adentro, los ojos hacia atrás, nariz hacia adelante. Vamos a rellenar aquí la nariz. Esta parte, claro, que como es un hueco, recuerden que aquí esto es músculo y eso que estoy dibujando ahora mismo es la parte, el hueso de la nariz, o sea que tiene oscuridad hacia adentro. Aquí también hay una tonalidad. Vamos a hacerla. Y vamos a ir perdiendo todo también a la misma vez, junto con el difuminador. Bajamos aquí, esta zona. Y aquí le estoy dando una tonalidad bastante clarita. Muy clara, casi que ni se vea, porque ahí hay unos tonos que son muy altos y hay que ir tratando de jugar con ellos para que no queden constantes, que se van integrando poco a poco cuando los pongo con el difuminador, etc. Y ahora vamos a ir mucho más profundo. Estamos primero tratando de cubrir todo. Esto es como la fase de cuando uno pinta con óleo, el underpainting, el manchado. Es casi lo mismo, pero es con lápiz. Y por supuesto es mucho mejor porque no hay que esperar a que seque. El lápiz sí lo puede seguir ahí trabajando hasta el gusto personal de cada quien. Vamos a rellenar esta parte aquí abajo. Fíjense que estoy fijándome en los planos que hay. Yo estoy dibujando los planos. Esos planitos que yo puse ya, los estoy poniendo el valor que yo creo que tiene ahí. Y entonces, seguido a esto, vamos a ir rectificando el dibujo. Otra cosa que le dije en la clase pasada, que les iba a explicar en esta clase, es que cuando uno da claroscuro, está dibujando. ¿Por qué está dibujando? Porque ya tú planteaste las líneas, las estructuras, lo proporcionaste bien, pero cuando estás poniendo el claroscuro tienes que respetar los planos que se forman. El plano de oscuridad es, por ejemplo, la figura abstracta que se forma en ese plano de oscuridad. Por ejemplo, estábamos trabajando, respetar lo que sea exacto, ese mismo, con la misma tonalidad que tiene la foto de referencia. Por eso que te digo que siempre estamos dibujando. Y una vez que tenemos ese plano cubierto, tenemos que ir más profundo, porque dentro de ese plano se está formando uno o varios planos más. A eso se le llama también ir de lo general a lo particular.
Generalmente esto es fácil de entender, porque es fácil de entender, pero es difícil de aplicar. ¿Por qué? Porque hay que crear esa disciplina de siempre, cada vez que estés mirando una foto de referencia, ya sea al natural o desde una foto que van a hacer un trabajo, tienes que tener eso en cuenta, aprender a ver de esa manera. Y a eso es lo que yo le llamo educar la vista del artista, que es lo que tenemos que ir logrando. Fíjense cómo yo voy ya suavizando poquito a poco. Ahora esto va a coger un poco más de profundidad, porque ya ven que ya hemos puesto ya tonalidades oscuras, medios tonos, y ya va cogiendo un poco de profundidad. Ya van a ver ahora cuando vamos avanzando un poco más. Esto deben hacerlo, por supuesto, con mucha paciencia, suave, bien, bien despacio. Recuerden que aquí lo están viendo en cámara rápida, es un video editado, pero me tomó tiempo tratar de proporcionar bien, medir bien. No tienen que hacerlo todo en un día. Yo no hice todo esto en un día. Yo lo hacía por raticos, por momenticos, descansaba, después el otro día hacía otro pedacito, con calma, con bastante calma, porque de nada vale hacer muchos, muchos trabajos si no lo estás haciendo consciente. Esto tienes que hacerlo consciente porque es un ejercicio que es para educar la vista. Y ya una vez que conoces esto, ya podemos ir ya integrándole cosas a ese cráneo, que es lo que vamos a hacer. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio que es mucho mejor porque ya vamos a avanzar un poco más. Se van a dar cuenta porque lo voy a explicar en la próxima clase. Está muy, pero muy interesante. Que es casi parecido al de la primera clase, pero ya van a ver, ya van a ver. Me gusta mucho porque ya en ese ejercicio ya van a ir integrando todo. Ya cuando vienes a ver, ya estás haciendo un retrato completamente. Lo único que falta es aprender acerca de músculos, volúmenes, perspectiva y detalles. Pero vamos a ir poco a poco. Vamos a primero solucionar este cráneo, que es lo que está debajo de todos esos músculos y todos esos rasgos. Fíjense aquí ya como ya fuimos cogiendo la forma de todo. Aquí en la hoja me está dando una luz que no los va a dejar, creo, apreciar bien las tonalidades, pero ahora cuando yo gire la cámara lo van a poder ver de una mejor manera. Y fíjense que ahí con la goma yo estoy tratando de dibujar también, porque el ojo, pilas con esto, cuando estás sacando luces, las luces también forman un plano, no solo las sombras. Las luces también forman una figura abstracta que tienes que verla, porque es que está muy a la vista y lo que tienes que interiorizarla bien, de que es eso lo que estás viendo. Aquí lo hacemos con la goma moldeable, saco uno que otro brillito. El otro, pues, también que creo que uso aquí, no estoy usando el grafito, lo que estoy utilizando es la gomita, la parte de atrás de la gomita de portaminas, porque no tengo una goma más pequeña. Entonces la estoy utilizando porque tiene bastante filo la goma para hacer luces pequeñas. Pero fíjense que he ido de lo general a lo particular. Empezamos por los planos grandes y fuimos reduciéndolos, yendo más profundo, y ya cuando vienes a ver, ya tienes todo formado ya. Te da esa sensación de que las cosas cuando están más atrás, cuando están más adelante, cuando se pule, cuando el cráneo tiene algún bachecito, todo eso se va logrando. Y a ver, esta parte de aquí que estamos haciendo es bastante, bastante fina. Yo recomiendo también que cuando estén dibujando eso, se detengan, ya cuando lo tengan bien proporcionado, se detengan, miren el dibujo al revés, miren la foto de referencia al revés también y empiecen a observar qué hay de diferente. Comparen la foto de referencia con el dibujo que están haciendo, a ver dónde está la diferencia, qué es lo que falla. Eso ayuda a la vista también a detectar los errores de dibujo. ¿Por qué? Porque ya estás viendo un cráneo al revés, ya no es casi ni un cráneo, es algo abstracto. Y entonces el cerebro ayuda a identificar mejor las partes abstractas que no las partes que son reales. Porque ya cuando pones una manchita o un degradado distinto, el cerebro lo que trata, cuando está derecho, lo que trata es de darle sentido. Trata de arreglar las cosas para que tengan sentido. Y entonces tú tienes que coger y copiar realmente lo que estás observando. Eso es lo que pasa y eso es lo que hay que llevar en cuenta, no solo para esto, para todo lo que vayas a hacer, ya sea paisaje, bodegón, retrato, de todo. Fíjense ya cómo vamos limpiando con la goma, con el portamina. Aquí en esta zona yo creo que podemos sacarle un poquitico más de contraste.
Fíjense cómo he jugado con los tonos. He hecho que se integren unos a los otros para que no quede bastante irregular. Aquí yo veo partes que son un poquitico más oscuras. Incluso podemos ir mucho más profundo en detalles, pero bueno, no es mi objetivo aquí llegar a una profundidad en detalles. Mi objetivo aquí era explicarles cómo es que funciona el cráneo e ir haciendo ejercicios de tonalidades, de valores. ¿Dónde es más oscuro? ¿Dónde es más claro? ¿Por qué se ve así? ¿Por qué no? Fíjense que aquí también se forman algunos planitos. Lo que sí no puede pasar es que la luz más fuerte que esté en la zona de luz esté en la misma tonalidad que la luz, que alguna luz tenue que entre en la zona de sombra, porque si están iguales ya eso va a lucir horrible, o sea, no es algo lógico para el cerebro. Vamos a limpiar un poquitico aquí y esta zona de aquí también. Pero bueno, y bueno, aquí como puedes ver, este es el resultado final de la obra. Espero que lo disfrutes, esto se puede seguir trabajando mucho más profundo. Lo otro que quería decirte, que no te dije al principio del video, es que aquí en la descripción te dejo el link de nuestro grupo de WhatsApp. Te voy a dejar mi número de teléfono para que lo tengas y me escribes por WhatsApp cada vez que necesites ayuda con respecto a cualquier proyecto de arte. También te dejo aquí un link en la descripción también, que es para donaciones, si quieres apoyar al canal con algo, con lo que quieras. Entonces esto nos va a ayudar a seguir construyendo mucho más contenido. Te voy a dejar aquí arriba la próxima clase. Va a salir aproximadamente dentro de 4 o 5 días. ¡Chao!